¡Te quiero, Montería! Ay, yo canto con gratitud. Iván Zuleta le canta y estoy en el río Sinú paseando con pluma blanca. ¡Pitín no joda! ¡Ah, compadre Manche! Yo sí quería parrandear con usted aquí, bien Montería. Se formó la vagabundina acuática. Se formó aquí, yo dije, él es un hombre de lujo, de plata. Ay, vamos a cambiar la vaina en un yate. Eso sí, nunca pensé que le ibas a robar una chaqueta al Churo Díaz. Para un programa diferente hay que salir diferente. Pancho, me vine ahora a vivir aquí a Montería porque en el valle hay mucho bochinche, Pancho. Uy, ¿cuál es el mayor bochinche que te han inventado a ti en el valle, ve? Caramba, yo creo que de todo un poquito. Lo que sí no pueden decir es como decía Diomedes, que me han visto atajando una pared con un ayudante atrás. ¡Eso jamás! ¡Eso jamás! Oye, Pancho, vení acá. Yo sé que tú ya estás recogido, ya estás casado y bien casado. Esta Zuleta sabe mucho. Pero decime una cosa, Bancho. Fuiste vagabundo, Bancho. Decir la verdad. Eso fue cuando eras pelado, soltero. Manito, te voy a hacer un resumen. Un pelado de 17 años, con Diomedes Díaz, con los mejores cantantes vallenato, sin compromiso, yo hice y deshice desastre. A los 17 años, pero te cogió Diomedes y estabas con la pelúa en tu casa, como que no había mucho billete. No, esa pelúa tenía liendra y piojo. Pancho, pero mira acá, tú desperdiciaste mucha plata en esa época. Un pelado, ¿ah? No, más bien me pagaban. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo claro, así? El colágeno hay que pagarlo. ¡Herda! El colágeno no es gratis. Oye, Pancho, pero ven acá, te llegó el billete, las mujeres, 17 años. Afilando el machacho en esa época. Tengo un nieto de 7 años, a los 17 preñé la primera. ¡Eh! ¡Olé! Macho, vení acá, a mí me dan ganas de beber estas historias. Oye, aquí estamos es con JRR, vea. ¡Aco! Es el que patrocina mis vagabundinas. Pluma Blanca, mire, usted sabe que yo no puedo tomar. Ajá. Pero le acepté esta mezcla de aguepanela con agua para que sepa parranda. ¿Y por qué de JRR? ¡Que viva la plata! Oye, Macho, hermano, decime una vaina. ¿Cómo eran esas vagabundinas con mi compadre Diomedes? Uno sí quiere saber cómo es eso. Manito, te voy a decir la verdad. Con Diomedes se manejaron todos los excesos. Ajá. Con Diomedes todo era exagerado. Las mujeres, la plata, la fama, el prestigio. Para nadie es un secreto que es el hombre más grande que ha tenido la música vallenata. Y yo tuve el gran compromiso de reemplazar a Juancho Roy. Casi nadie chambonazo ese. Claro. Cuando estaban en su mejor momento. Pero en cuanto a vagabundina, no hay palabra. ¡Herda! Yo me imagino eso. Claro, que la gente habla de tu época con Diomedes, Iván. Pero me dicen que tú le hiciste boga, fue con Rafael Santo. Yo que no... a ustedes nada más les faltó fue cogerse las morrocoyas en Riguaya. Manito, en el toque de Rafael Santo con Iván Zuleta éramos solteros, teníamos 20 y pico de años. 70% mujeres, 30% hombres. Quiere decir que ahí sí le saqué yo buen filo al machete. ¡Mierda! Claro, porque santo no es que sea muy santo. Él se las tira de mamá santo. Él es santo, es de nombre nada más. Él es un bellaco. Oye, Pancho, pero tú en esa época ustedes tocaban hasta en los velorios, ¿no? Eso era de domingo a domingo. De domingo a domingo no había descanso y había platica por los toques. Y había platica por la disquera que ya no pagan. ¡Mierda! Pero tú siempre habías estado largo. Bueno, no habéis pasado necesidad, vaya. Si no está largo, tampoco está corto. Siempre hay con qué responder. Siempre hay con qué responder. Por ahí me dijeron que estáis vendiendo unos perros caros. Tengo 10 perros fila. Que valen más que un toro, ¿verdad? Eso sale muy caro. Sí, mantenerlo. Caramba, veterinario, concentrado, medicamentos. Estoy es que los adopto y los regalo para adelante. Oye, Pancho, decime una cosa. Tú tenés fama que eres el rey del verso, pero a mí me gusta el bochinche, Pancho, y te voy a hablar claro. A mí me dice que tú también eres el rey de la patrulla, que tú eres bueno para quitar una cadena y un reloj no, a uno de mis colegas. Yo no te voy a decir mentira. Yo tuve una época que la sirena no se apagaba. ¡Herda! Pero cuando yo era pobre, ahora los compro de 100 millones, las compro de 50 millones, ya pasó la pelúa, ya las puedo comprar. ¡Coge! Oye, yo pensé que era oro golfi. No, dónde? No, no, este es oro de 18. ¡Herda, Pancho! Pero dicen que tú te
patrullaste tanto oro que tú puedes poner una compraventa en el Valle. Le voy a dar una clase de patrulla. Uno llega, oiga, qué cadena tan bonita. Yo me tengo que tomar una foto para la carátula. ¿Será que usted me la presta para salir en ella? Y después no la devuelve más. Y le echáis un verso al dueño de la parranda. Y cuando me llaman a pedirla, le echo un verso y lo voy enmanguando, ensuavizando. Oye, macho, son tantas historias. Macho, yo te quiero preguntar en la época cuando te operaste. ¡Herda, la gente te echó lengua! Que parecías un chorremeado de un segundo piso. Que el último fideo del arroz te dio rabia. Que pareció una menudencia. Que parecía, y yo botaba el chupo. Claro, parecía, y yo decía, parecía un muñequito de pudín. Y me dijeron un día, déle en bienestarina. Y dije yo, de la que vende la hijo de tu mamá. ¡Ya! ¡Vale, mamá! Pero ya no le paro bola, ya me estoy poniendo buenón otra vez. Oye, macho, pero eso te daba rabia. Botaba la piedra con esos memes, con la vaina. Pluma Blanca, ¿y a quién le va a gustar que lo cojan ahí? Pero si usted contesta, usted está dando pie. Ajá. Porque la gente lo que hace es reírse. También me dicen Arturo Rey, el técnico de Junior. El técnico de Junior. Y yo lo he visto y es simpático, quiere decir que yo no soy feo. Oye, pero es que Mancho había que ponerle un ladrillo en el tobillo porque solo llevaba una briseta. Ah, ¿cuál ha sido el meme que más risa te ha dado, Mancho, de esa época? Cuando comenzó la guerra en Ucrania con Rusia, ajá, me sacaron flaco, vestido de militar y dijeron, tiembla Rusia. Y yo parecía una iguana cuando le sacan los huevos. Oye, macho, por ahí escuché que queréis presentarte al festival, que queréis ser rey vallenato. Eso es porque habéis visto mucho rey chambón, ¿verdad? No. ¿Cómo dice ese de dónde salió para ser rey? La verdad verdadera es que la dinastía Zuleta es la más grande del mundo y le hace falta una corona y yo se la voy a regalar. Ajá. Y me lo voy a ganar tocando. No es que porque yo sea Iván Zuleta, me lo voy a ganar tocando. Macho, pero hay mucha gente chambona que ha ganado el festival también, tenéis que reconocerlo. Sí, sí. ¿Cierto? Había unos golecitos por ahí. Oye, macho, ahorita hablando de la guerra de Ucrania, ¿qué pasó con la tropa de Iván Zuleta? Llegaron los talibanes, los de Juancho, los Zona 8, acabaron con todo lo que había. Con la tropa pasó que se metió la pandemia y se paró todo. Ajá. Después me fui a tocar con Silvestre Dangón en el Tour Entre Grande y la descuidé. Pero ya estoy haciendo casting porque mi proyecto de vida es armar la tropa de Iván Zuleta. ¡Mierda! Se está armando la tropa nuevamente. Y usted tiene que echarme una portadita porque eso es con plata. ¡Mierda! ¡Ya está patrullando! ¡Prendió la sirena en Montería! Es que no hay ni ex marica, ni ex traqueta, ni ex patrullero. ¡Coge! No hay ni ex marica, ni ex traqueto, ni ex patrullero. No. Se me prende la luz, se me prende. Ahora brindamos por eso, compadre. Vamos a brindar por ese bojote de mujeres que hemos tenido. ¡Herda! Y el bojote que falta. Y lo que falta, macho. Oye, macho, yo te voy a seguir con el bochinche. ¿Tú por qué tenéis esa mala costumbre de cuando tenéis un cantante te le montáis a otros cantantes en la tarima? Porque no respetáis si ellos son celosos, man. Y no sabéis que por eso me votó Iván Villazón. ¿Cómo? Antes estaba que se levantaban a puños. No, me votó. Y en plena tarima, En plena tarima. Es que yo toqué con Silvestre una vez, después toqué con otro, después volví a tocar con Silvestre, y él se llenó de celo y se puso colorado. Ajá. Y entonces yo de sapo, de lambón, le dije en la tarima, perdóneme, tocayo, que toqué con Silvestre. Eso parece que le hubieran echado candelita a la gasolina. Cuando nos montamos al bus, me dijo, tocayo, ¿sabe una cosa? No tocamos más. Y dije yo, anda, toca, me preocupa que me voy a morir del hambre. ¡Oh, que viva la lengua, mano, rumitera! No, aquí hay que ser realista. Oye, macho, pero tú no ves la hora de grabar una cosita así sea la piña madura con Silvestre, ¿no? Así sea un comercial de propaganda. Así sea, ¿no? Ah. Y él también. Él también. Él también, él también. Y te busca, que para Entre Grande, que para lo otro. No, y nos queremos y nos adoramos. Pero ven acá, tú te separaste era porque también ya tenías hablado que tú te ibas a unir con Silvestre. Silvestre me dijo a mí en Turbo Antioquia, yo lo había dicho antes, que grabara medio CD y me quedaba en el grupo. Pero yo estaba en La Guajira, en una vagabundina, con un pocón de mujeres, y dije, no, yo estas brunas no las puedo dejar solas. Y le quedé mal. ¡Herda! Y ahí se jodió esa vaina que hubiésemos tenido. Yo te voy a decir un cuento que nadie sabe. Yo mido 1.60. Y cuando yo estaba en Urumita me comenzó a salir bigotico.
de 12 años porque mi papá me dio unas pastillas para dormir, para crecer, de hormonas. Y ya yo andaba en bigotado, chiquitico. Y la gente, ¿se va a quedar chiquito? Y dije yo, bueno, este complejo me lo voy a quitar yo esmujereando. Y llevo más de 1,000. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Pero con más de un poco te ha tocado buscar una escalera, porque no creo que menos de 1% haya mucha. No, si es que en la cama lo que sobra es parte, pescuezo y eso es menudencia. Estos son los invitados que a mí me gusta para picarle la lengua. Nosotros somos gente... Ahora, ¿cómo es que le llaman? ¿Que tenemos la testosterona alta? No, nosotros lo que somos es arrecho. ¡Arrecho! Arrecho. Ahora le ponen vaina a todas las cosas. Ahora al comerciante le dicen emprendedor. Sí, y a uno que trabaja con su vaina, este comerciante de alto riesgo. Y al chirrinchero le dicen bohemio cuando es rico. Y cuando está llevado... ¡Chirrinchero! Cuando usted está rico, le da gripe. Cuando está llevado, le da catarro. Coge, mojón, hasta pura gente, pura tierra de cagajo. Oye, macho, vamos a echarle lengua a la gente de ahora también. Vallenato está pasando una crisis. Hay mucho acordeonero chambón, macho. No, lo que pasa es que hay mucho acordeonero. Ahora los destetan por lote, como los terneros. Sí. Ahí destetamos 100, jupo, y lo sueltan. Oye, y son buenos para hablar de TXL y roles, pero de una cadencia y de una nota no saben nada. No. No conocen a Luis Enrique ni al viejo Emiliano. No tienen sabor, parecen un agua de maíz sin azúcar. Tienen más sabor un vaso de baba. Oye, lo peor es que van y pegan, ¿no? Ellos pegan, pero ellos se ayudan para pegar. ¡Claro! Antes se pegaba, era talento a talento. Verdad. Aunque las cosas van cambiando, ¿no? Cuando tú saliste con ese canto celestial, imagínate tú, ahí lo que había era pelo a pelo, ¿no? Exacto, cuando yo salí con Diomedes, ahí no había mucho, pero no había redes sociales, nada. Era talento a talento. Oye, macho, ven acá, ustedes los suletos también tienen la chispa para los cuentos, para los chistes, y tú habéis andado con muchos marimberos, así como yo. Sí. Tírate un cuento así de un colega mío de eso, de alto riesgo. Un marimbero de Urumita que llamaban Nayo, era pobre, era ordeñador. Sembró una pana y se ganó un billete largo y cogió a la mujer en la peinadora donde está el espejo y le puso el poco de plata y le dijo a la mujer... ¿Estáis viendo esta plata que está aquí? Y dijo ella, sí, papi. Y bueno, la tuya es la del espejo, porque esta me la voy a mujeriar yo. Y después volvió limpio, llegó la mujer y se afeitó la morrocoya y se miró en el espejo y le dijo, Nayo, ¿estáis viendo la del espejo? Bueno, esa es la tuya, porque el cachaco de la esquina era el que me daba de comer. ¡Qué bárbaro, no, ya! Oiga, y tiraste uno así, un cuentazo así de Enrique Díaz, de esto que tú te echas así, muy bueno. Enrique Díaz tiene tantos cuentos. Hombre ordinario en la resulta vida, que, ese, escuchen esto. Usted escucha, en el siniestro de Oveja, hasta los santos lloraron. Fue un accidente que hubo, se volteó un buey y se quemó la gente. Y él quería hacerle la contesta, como dicen ellos. Ok. Y se mató una gente en un tractor que venía cargado de algodón. Ah. Y él para contestar dijo, pobre de las personas que iban en el tractor y en medio de camino tuvieron un accidente. Pobre de las personas que iban en el tractor y en medio de camino tuvieron un accidente. Unos de ellos se murieron, compa, y la otra perdió la vida. ¡Oh, qué hombre tan agreste! Y salió en una carátula con un chococono. Ah. Y el hombre se llamaba El Sabrosazo. ¡Herda! Imagínate tú. Oye, macho, tú eres un hombre que habéis tenido de todo. Pero, ¿qué es lo que más habéis tenido tú en la vida, macho? Manito, yo conocí la fama primero que la cédula. La plata no me ha faltado, ni me ha sobrado. Lo que más he tenido yo en la vida son mujeres. ¡Herda, sí! Y a mí a la mujer... Habéis hecho desastre, ¿no? Si no le llego por el hombro, no me sirve. ¡No! No. Herda. A mí me gustan las mujeres grandotas, pensó bacame. Mirá el pedacito de hombre, le gusta, son grandotas. ¿Ah? Porque el hombre chiquito es cómodo. ¿Cómo así, macho? Esos hombres grandotes son trastes. Sí. Burro grande, burro traste. Se enredan, ¿no, macho? Sí. Te voy a un verso. A ver. Yo también canto bonito. Soy un hombre talentoso. Y los hombres chiquiticos somos arrecho y bronquinos. ¡Ah! ¡Pando joda! Oye, macho, vamos a terminar aquí. Mira, te voy a dejar aquí en el programa del Mundo de Aco, el hijo de Jaime Pérez. Bueno, a continuación viene
Iván Zuleta con Aco Pérez. Aquí en la Ronda del Sinú. Aquí en la Ronda del Sinú. Montería, tierra ganadera, tierra bonita y de mujeres hermosas. Uy, callate. Estoy, ¿sí hay? Estoy que preño una aquí. ¡Arda! Esta noche me despido porque hago una vaina. Adivina por qué todas las mujeres aquí son bonitas. ¿Por qué, Bancho? Porque las feas se mueren chiquitas. ¡Dale! Oye, Bancho, vamos a terminar cantándole un verso al alcalde Hugo Carguelay. Vamos a cantarle una vaina al alcalde. Yo quiero manifestarle. Yo tengo sabiduría y este beso es para el alcalde, que es el rey de Montería. Me manda alguito que yo tengo necio yo. ¡Diente, nos vemos ahora! ¡Wimpiti! ¡Chao! ¡Wimpiti! El mundo de Aco, que ya está pegado, con sus invitados ya va a comenzar. El mundo de Aco, que vive en Tira, que el hijo del valle se volvió viral. Un programa diferente. El mundo de Aco, que ya está pegado, con sus invitados ya va a comenzar. El mundo de Aco, que vive en Tira, el hijo del valle se volvió viral. ¿Supiste? Sabéselo. Mi gente del mundo de Aco, muy buenas noches. Gracias, gracias por estar aquí en este inicio de una nueva temporada de un formato que ustedes han convertido en favorito. Estoy de fiesta porque estoy haciendo este primer capítulo desde una ciudad que llevo en el corazón, desde una ciudad que me ha acogido como un hijo adoptivo más, y qué bonito empezar esta nueva temporada con fiesta, con alegría, desde un sitio tan emblemático como es la Ronda del Sinú, aquí en Montería. Quiero agradecer este respaldo y este apoyo a la administración y que encabeza el señor alcalde Hugo Carguelén, a la gestora Diana Sierra, por apostarle a este tipo de formatos, a este tipo de espacios, porque la verdadera transformación social, el verdadero tejido social se construye apostándole al arte y la cultura. Y qué bueno que estos espacios sirvan también para darle otra vida y mostrarle todos estos artistas que hacen parte de nuestra cultura costeña. Así que, alcalde y gestora, muchísimas gracias por respaldar este formato llamado El Mundo de Aco. Hoy, gracias. Gracias, Montería, por ese cariño que hoy me permiten devolverle un poquito. Llevo años viniendo a esta ciudad, viendo la transformación que están teniendo y están pasando muchas cosas aquí en Montería. Y quiero decírselo a todos los televidentes del mundo de Aco, que vengan y se peguen la rodadita por acá, por Montería. Hoy es una noche especial, es la primera vez que el mundo de Aco se hace abierto en un espacio así con público. Y qué bonito ver cómo también ha ido creciendo esta idea que una noche me surgió, y qué bueno que ustedes la estén respaldando con el paso del tiempo. Hoy les tengo un invitado muy especial. Un invitado que hace parte de la columna vertebral del folclor vallenato. Imagínense, es nieto de Emiliano Zuleta, compositor de La Gota Fría, sobrino de Poncho y Emiliano, hijo de Fabio. Grabó unas piezas musicales tremendas para la historia de nuestra música vallenata junto a Diomedes Díaz, a Poncho Zuleta y Iván Villazón. Mejor dicho, quiero que recibamos con un gran aplauso a Iván Zuleta, que seguramente ustedes han disfrutado de su música y su talento con canciones como esta. Bancho, hermano, bienvenido aquí a la Ronda del Sinú y al mundo de Aco. Oye, Iván, inicio contigo esta nueva temporada. Me decían, Iván, un hombre muy querido en la región,
Y por eso iniciamos aquí en la ronda esta nueva temporada contigo, Bancho, y te doy las gracias por estar acá. Gracias a usted, hermano, por la difusión que le da la cultura vallenata, pero ante todo gracias a este hermoso pueblo monteriano. Sin ustedes no sería posible hacer un programa tan bonito. Los quiero, los llevo en el corazón porque siempre me han apoyado. Tierra azuletista. Y hoy nos vamos a sincerar para hacer un programa diferente. Sí, porque ya pasamos de esta parte divertida, donde me gusta mostrar esa faceta amena de los invitados. Y ahora vamos a conocer un poquito esa parte más humana y profesional tuya como artista, como ser humano. Y, Iván, te crías en una casa donde tu abuelo es Emiliano Zuleta. Me imagino que por ese patio, por esa casa, pasaron todos los personajes que hicieron este folclore. Era imposible que tú terminaras de contador, de arquitecto, lo tuyo tenía que ser la música. ¿Te incitó tu papá o a ti el gusto por la música te llegó desde la casa? Yo desde que abrí los ojos fue escuchando música vallenata, modestia aparte de la buena, ¿no? Porque los Zuletes es una dinastía muy grande. Cuando yo hacía 11 de bachillerato, iba perdiendo 3 materias. Con 3 materias perdí el año. Y le dije a la profesora, señor, ¿usted para qué me va a hacer perder el año si yo no voy a estudiar más nada? Yo voy a ser acordeonero. Si yo pierdo el año, otro año estudiando. Ajá. Páseme eso. Ella me dio un cuestionario de preguntas. De preguntas. Y le saqué 10. Híjole. Y ella fue y habló con los otros 2 profesores y le dijo, pásele la materia. Lo que pasa es que él es inteligente, sino que su rumbo está marcado por la música. Yo le dije, señor, yo no voy a ser abogado, yo no voy a ser médico, yo lo que voy a ser acordeonero, pierda o gane el año. Y afortunadamente. ¿Y no se equivocó? Y no se equivocó, y afortunadamente aquí estoy representando la cultura más hermosa que tiene Colombia, que es el folclore vallenato. Oye, Iván, yo ahorita decía. No me aplaudan tanto que me lo voy a creer. Ahorita decía que, y es verdad, como dice tu tío Poncho, que hace parte de esa columna vertebral del vallenato. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu abuelo, el viejo Emiliano? Esas, bueno, parrandas legendarias de tu casa. Mi abuelo Emiliano aprendió a firmar ya mayor. No sabía leer ni sabía escribir. Y esa inteligencia de esa gente era tan natural que decían poemas, describían la naturaleza, la amistad, el amor de una forma innata. Eso es lo que hay que valorar de ellos. Y mi abuelo Emiliano, pues, es el tronco principal de la dinastía. Yo soy una ramificación de ese tronco. Oye, Bancho, ahorita hablaba que tiene una obra, tu familia, tu abuelo, que es La Gota Fría. Se ha hablado mucho de esa historia, de ese rifirrafe, de esa famosa piquería entre él y Moralito. ¿Cómo nace ese gran éxito de La Gota Fría? Bueno, La Gota Fría. ¿Contó tu abuelo? La Gota Fría ha sido grabada en 26 idiomas. Paloma San Basilio, Julio Iglesias, Lavillos Caracas Boy, etc. Adivinen cómo nació La Gota Fría. Mi abuelo nació en Las Aguas y venía en un burro y tenía que pasar por Guacoche. Cuando eso no había luz eléctrica, sino que armaban una fogata y parrandeaban alrededor de la fogata. Se llamaba Cumbiamba. Mi abuelo llega a Guacoche y estaba tocando Moralito. Y de arriba del burro, mi abuelo Emiliano dijo, yo también toco. Bájate para que toquéis, pues. Moralito, ahí hay un tipo que dice que toca. Moralito le dio el acordeón a mi abuelo. Tocó 1 o 2 canciones. Resulta que religiosamente el primer trago de la ronda se le tenía que dar al acordeonero. Y el tipo era el importante en la época. Y el tipo que brindaba el trago, en vez de darle el trago a Morales, se lo dio a mi abuelo. Y Morales se llenó de celo y dijo, écheme acá mi acordeón, con mi acordeón no toca más. De celo. Ajá. Entonces, mi abuelo se fue para la sierra. En esa época no había grabadora. La gente se aprendía las canciones y llegaba ya de memoria. Emiliano, mira lo que te hizo Morales. Morales, mira lo que te hizo Emiliano. Y la gente, la fanaticada, dijeron, bueno, vamos a quitarle a la rasquiñita. Vamos a echarlo el 16 de julio en Urumita, en la gallera. Se pusieron cita. Usted con su conjunto y usted con el otro. Morales sintió temor y huyó. Por eso dice, acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Ahí nace La Gota Fría.
Bacho, ahí está el trago. No, yo no bebo mucho porque es que a mí se me sale la cadena. Después hay que cogerlo quizás en dónde. No hay cosa más necia que un hombre chiquito borracho. Oye, Iván, ustedes tienen también una chispa, que son, ustedes son unos grandes parranderos. El parrandero bebe sabroso, echa cuento, enamora. ¿Algún cuento del viejo Emiliano con la vieja Carmen, la época de la pimientica, para todos los que nos gusta aquí no, en Vallenato Raizal? Un cuento de mi abuelo Emiliano es que él tenía un trabajador allá en la sierra. Ajá. Y el trabajador se llevó una muchacha señorita de 18 años. Ajá. Y ella era señorita, ¿no? Y el tipo le dice a mi abuelo, señor Mile, pues imagínese que yo me traje una niña de 18 años y le doy y no doy para partir. ¿Cómo así? Eso como que tiene un elástico, mano, que no lo doy para partir. ¿Será que usted me hace el favor de partir y que yo siga? Y dice mi abuelo, bueno, yo esos favores no los hago ya porque se trata de ti. Claro que ya eso te envía de extinción. Oye, siguiendo por esa línea, vamos como recordando en el tiempo, tu tío Héctor Zuleta, un grande también de nuestro folclore que ya no está con nosotros, mucha gente te referencia con él. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu tío Héctor Zuleta? Mira, el hombre que yo más he admirado en la vida, musicalmente y personalmente, es a mi tío Héctor Zuleta, un hombre que murió de 21 años de edad y dejó 116 canciones grabadas. En el acordeón era un monstruo, en el verso era un monstruo, y a mí la vida me quedó debiendo algo. ¿Qué, Iván? Yo hubiese querido que la vida me hubiera dado la oportunidad de versear con él. Okay. Porque me dicen que verseaba muy bien. Era un gran verseador, sí. Y dicen también que yo medio me rebusco, ¿no? Entonces, eso me quedó debiendo la vida. Lo amo, no compartí mucho con él por la edad, pero sí trato de mantener en alto no solamente el legado de él, el de Emiliano, el de Poncho, el de toda la familia. Porque la generación de los Zuletes exitosos, modestia aparte, ha llegado hasta donde mí. Así es. Hay muchachos que están explorando, pero de pronto no han entendido la trascendencia ni el éxito que Dios me ha regalado a mí. Oye, Iván, ¿quién te regala a ti tu primer acordeón profesional? Eso fue así. Yo tenía un acordeón de 2 teclados y el transporte se hace en un acordeón de 3 teclados. Poncho Zuleta estaba tocando con Beto Villa en Barrancas, La Guajira. Y yo he hecho unos versos. Beto Villa me manda a llamar detrás de la tarima. Y me dice, toca ahí. ¿Cuántos años tenías, Iván? Como 11 años. 11 años. Ajá. Cuando yo comienzo a tocar, él se da cuenta que yo no transporto. Y me dice, ¿tú por qué no transportas? No, porque el acordeón mío nada más tiene 2 teclados. Y le dijo un tipo, ve al carro de los 2 acordeones que compré en Maicao, baja uno y se lo entregas a Iván. Fue el primer acordeón que tuve yo profesionalmente. Te lo regaló Beto Villa. Me lo regaló ese gran maestro Beto Villa. Vamos, ¿cuál fue la primera canción con la que tú aprendiste, Iván? Vamos a recordar. Vamos a hacer este recorrido por toda tu historia. Bueno, resulta que yo viví en Urumita. Uh-huh. Y estaba Diomedes de pareja musical con el Cocha Molina. Ok. Y la primera canción que yo me aprendí es esta. Oye, Iván, no aprendes con una canción de tu familia, de los Zuletas, sino espérate, con un... Espérate que estoy enredado aquí. Sino con una canción de Diomedes Díaz como ya premonitorio que mira todo lo que ibas a hacer cuando grande, ¿no? Lo que pasa es que yo he sido un diomedista de los aferrados. Yo cuando tocaba con Diomedes, ya yo estaba en la tarima esperando que él llegara, ¿no? Y yo veía cuando Diomedes iba entrando, la policía no podía controlar a la gente. Oye, y yo me montaba un asiento para verlo cuando llegara porque yo no creía que iba a tocar con él. Ok.
Dios mío, era un hombre que embrujaba a la gente. Sí, medía tenía un aura muy barraca. Medía 1.83. Y yo vi hombres llorando cuando tenían a Dios mío al frente. Entonces, ¿por qué aprendí con esa canción? Porque uno siempre tiene un patrón musical. En esa época, pues, Dios mío estaba en su... En su cúspide, sí. Como siempre, es un gran momento, ¿no? Y aprendí a tocar con esa canción. Oye, y hay una anécdota que tú de niño echaste un verso diciendo que de grande ibas a grabar con Diomedes, ¿cierto? Sí, yo le dije, eso fue así. En Villanueva, La Guajira, Diomedes iba a tocar con Juancho Roy. Yo podía tener, ¿qué? 12 años. Y le dije a mi papá, yo quiero ir a tocar con Diomedes. No, hijo, tú no puedes tocar con Diomedes. Si no me llevan de Diomedes, no toco más acordeón. Yo llego a la caseta, ya yo lo veo, unas botas. Me dijo, no se vaya a rajar, que vamos a tocar. Y he tocado con Diomedes una canción. Y le dio tanto sentimiento que él se puso a llorar. Entonces, yo creo que Dios manda ángeles de carne y hueso. Y Diomedes fue en su momento mi ángel. Pero cuando él se le presentaron los problemas, que comenzó a huir, yo partía lo que me ganaba con él. Ok. O sea, en la clandestinidad de Diomedes, ustedes no parrandeaban y tú le... Yo salí a tocar. Okay. Y la mitad de lo que me ganaba se lo llevaba él. De agradecimiento, claro. Sí, y yo hacía dos mercados, el de mi casa y el de Diomedes. Oiga, usted se me adelantó muchísimos años. Yo creo que vamos a pasar rápidamente por un tema que seguramente te han preguntado mucho y es ese, ¿no? ¿Cómo llegas a la vida de Diomedes? Que ahí también está inmiscuido hasta mi papá en esa historia. Totalmente. ¿Cómo fue eso y cómo Diomedes decide, se muere Juancho Roy y voy con este muchachito de 17 años que se llama Iván Zuleta? Es que mi papá estaba preso, tenía problemas judiciales y yo tuve que dejar de estudiar para comenzar a tocar y mantener a mi familia, a mis hermanos y a mi mamá. Mi tío Poncho y mi tío Emiliano me llevaban a tocar y me regalaba cada uno 50,000 pesos. Yo con esos 100,000 pesos por toque, si eran tres toques eran 300, yo sostenía la casa. Y fuimos a una fiesta de Carlos Barco en Villa Vanessa, entre Barranquilla y Cartagena. Y Diomedes tocó y quedaron lo que dice uno de los perniciosos, ¿no? Okay. Y Juancho Roy se fue. Y me dijo el zurdo, ¡ey, ve a acompañar a Diomedes que se fue Juancho! Y yo comencé a tocar y él me escuchó. Después me escuchó en el programa Jaime Pérez Parodi tocando. Cuando se mata Juancho Roy... Ya él me tenía en la mente. ¿Con quién va a tocar usted? Con el pelado de Fabio que me acompañó en Barranquilla. Okay. Y ahí se dan las cosas. Oye, Iván, ¿te acuerdas de esa primera presentación con Diomedes, ese primer toque ya unido? Claro. Porque fue un bochinche, porque se escogió rápido Diomedes el cambio de acordeonero. Juancho se había enterrado hace poco. Fue en el Club Valledupar. Y unos periodistas me fueron a entrevistar y Diomedes me agarró de la mano y me dijo, venga, primero gánese los aplausos. Nervioso, Juancho, tocando con ese monstruo ese día. Son sentimientos encontrados. ¿Por qué? Emoción, nervio, ansiedad. O sea, yo decía, ¿será que no le ha gustado? Cuando yo lo vi que él palmió el piso, dije, coroné. Pero ustedes no ensayaron ni nada. Ustedes no, fue de una para el club. Yo ensayé con la agrupación de Diomedes 15 días. Ah, ok. Y llegué a la casa de él y le dije, compadre, ya ensayé con el grupo, vamos a ensayar. Dijo, ensayo usted, yo tengo 20 años cantando lo mismo. Oh. Páreme bola. Ajá. Íbamos en una burbuja llegando al Club Valledupar, eso había más de 200 periodistas. Y le dijo, compadre, usted sí es grande. Dijo, somos grandes. Porque ahora usted también es grande por mí. Híjole. Yo nunca había visto 1,000,000 de pesos juntos. Y toqué en el club en Bogotá y yo tocaba en el Hotel Sicarare. Por 120,000 pesos para cuatro. ¿Para cuatro? ¿Para cuatro toques? Cuando la plata valía, no, para cuatro. Okay. Músicos. Ah, ok. Claro que yo lo robaba a ellos. Le daba por la cabeza, no macho. A mí la gerente me pagaba completo y yo veía dos mesas vacías y yo, esto está malísimo. Esto está grave. Aquí no hay vida. Y ahí me quedaban 70,000 pesos y de 70,000 a 3,000,000 ustedes pueden ver la diferencia. Ok, ok. Y cuando yo me uno con Diomedes, lo primero que digo yo es, oh, ahora sí voy a tener mujeres yo. Me voy a comprar una camioneta. Y me cogían las 5 de la mañana, oigan esto, las 5 de la mañana haciéndome ilusiones.
Ilusiones de niño, porque yo tenía 17 años. Fulanito no me paraba bola. Bueno, vamos a ver cómo va a ser ahora. Y mi esposa, la mamá de mis hijos, me la presentaron. Y yo le dije a un primo, preséntamela a ella. Cuando le fui a dar la mano, me dijo, sea serio, me que va a conocer yo a ninguno. Y la preñé y parió dos. Hasta el sol de hoy, Bancho. Y si se descuida, le pongo otro. Oye, Iván, llegas tú 17 años al lado del más grande del vallenato a grabar ese CD después de la muerte de otro grande como fue Juancho. ¿Cómo se armó ese disco de Un Canto Celestial? ¿Quién te ayudó a hacer los arreglos? ¿Quién escogió las canciones? Porque fue un disco muy bonito. Bueno, las canciones las escogía Diomedes. Mi tío Mario Zuleta, Jorge Balbuena y Fabián Corrales me rodearon mucho. Ok. Porque ellos son muy demasiado talentosos. Me rodearon mucho y resulta que en esta historia yo tenía 7 discos arreglados ya y le dije a Jorge Balbuena, Herda Balbue, ahora sí voy a ganar yo plata. Voy a comprar una camioneta y la hija de fulano, esa va a ser novia mía. Y me dijo Balbuena, vamos a grabar primero. Cuando yo veo que llega Diomedes con ese pelo largo y un diamante que le brillaba, Paco, se me olvidó todo. Quedaste en blanco. Todo, quedé en blanco. Y Diomedes fue a la cabina donde estaba yo y me dijo, venga acá, ¿está asustado? Sí, señor. No se asuste cuando tenga un hombre al lado. Asústese cuando cague sangre. Imagínate tú. No sé si quedaba uno peor. Y me dijo, y si no da para tocar, chifle. Que así sea chiflado, vamos a grabar. Oye, el hombre me ha dado moral. El hombre me dio moral y el primer día grabamos 7 canciones una tras de otra. Ok, de tirón, de un solo. De un tirón, eran 11 y grabé 7. Uh-huh. Y cuando grabó las 7 me dijo, yo me voy, vengo en 3 meses a cantar. ¿Cómo así? No, Diomedes no tenía que ver con nada. Diomedes hizo lo que le dio la gana en la vida. Sí, se fue y no volvió. Ni llamó más nunca. Yo decía, bueno, ¿y Diomedes dónde está? ¿Y tú con ganas que saliera el CD con Diomedes? Nada, y no tenía que ver con nada. Después que grabamos, él regresó a los 3 meses a cantar. A los 3 meses a cantar. Y la Sony Music preocupa, claro, les vendí 1 millón de discos. Eso significa la plata del mundo para una disquera. Claro. Diomedes localmente ha vendido más que Shakira, más que todo el mundo. Séctuple disco de diamante, un poco de locura. Usted va a una cantina en un barrio popular y le ponen el 80% de Diomedes y el 20% de los otros. Así es. Ahora está más vigente que antes, ¿sí o no? Ahora canta más bonito. ¿O no es así? Ahora está más vigente. Hermano, y Diomedes no aparecía, y Diomedes, ajá, entonces, se presenta Diomedes a cantar. Dele y dele y dele. Y era un tipo que sentía tanto la música, que se autoexigía, que él cantaba hoy y mañana volví a escuchar. Y decía, no, ese no soy yo, yo lo hago mejor. Borre. Y volvía, le falta sentimiento. Diomedes tiene afinación, tiene no, pero no la estoy sintiendo. Entonces, por eso es que usted dice, la grandeza de Diomedes es fuera de lo normal, pero también hay que ver lo que él se autoexigía para llegar a donde llegó. Oye, ¿cómo era grabar con ese monstruo para ti? ¿Qué anécdota, qué forma de grabar tenía Diomedes? ¿Qué mañas tenía? Bueno, él llegaba al estudio con 20 locos. Ese hombre sí cargaba gente atrás. Ok. Y no servía ninguno, puro loco. Pero adivine por qué llevaba a los locos. ¿Qué? Porque ellos le hacían barra. Él estaba cantando y ellos de este lado, ese. Le daban moral. Ajá. Diomedes no podía ver en la grabación un tipo con los brazos cruzados. Ve, acérquese de aquí que me va a salir el disco. Le creía mucho la energía y además tenía el talento, ¿no? Entonces, cuando yo vi que él cantó la primera canción del primer CD, la segunda, la tercera, la cuarta, dije yo, caramba, ya estoy cerquita. No se arrepintió el hombre. Uh-huh. Y tú endeudado, yo no veía la hora que saliera ese disco. Yo no veía la hora de que terminara de cantar. Uh-huh. Oye, sí. Y yo le voy a confesar algo. Yo creo que Diomedes es de las personas que yo más he querido en la vida.
Porque el que no es agradecido no nace para ser gente. Así es. El hombre desagradecido es como el que es mal hijo, tiene todos los defectos del mundo. El que es agradecido, usted puede esperar cosas buenas. Epa, así es. Y yo a Dios me determiné lidiándolo como un niñero cuando se enfermó últimamente. Le daba las pastillas, le daba agua y lo hacía con amor. Bayo, ¿y a ti cómo te afectó cuando llega el proceso y lo meten preso? Estaban ustedes en la cúspide, tenían el disco. Teníamos de mi biografía. 3 meses haber salido el disco y se presenta el problema. Sí. Emocionalmente, pues, se bajó el ritmo de trabajo. Pero más que todo, dolor. Dolor por lo que le estaba pasando. Y fueron 7 años que él tuvo de prueba. Es más, nosotros nos robamos una plata juntos. ¿Cómo así? Oye, este robo no lo sabe nadie. Es la primicia del mundo de ACO. Resulta que la editorial Oveja Negra, ¿usted se acuerda, no? Sí, claro. Dijo que iba a sacar un libro de Diomedes. Fuimos ya al monte donde él estaba huyendo. Pero nosotros sabíamos que la fiscalía no iba a dejar sacar el libro. Y el libro tenía anexo un CD con 4 o 5 canciones, ¿oyó? Me dijo Diomedes, compadre, ven acá. Cuando venga la gente de Oveja Negra, usted dice que ya Sony aprobó que el libro va a salir. Que usted tiene ahí su picada. Claro, ¿cómo que no? Me han mandado a mí en el carro mío los de Oveja Negra. Y dije yo, no joda esa gente de Sony, si es buena gente, vea. Aprobaron sacar el libro para ayudar a Diomedes. Ya firmó el presidente. ¿Seguro, Chuleta? Sí, firmó, ya está firmado todo. Cuando llegamos allá al monte, le dice, oigan esto, le dice el periodista Diomedes, Diomedes, ¿cómo es su vida hoy? Y dijo Diomedes, como la de un torero. ¿Cómo así? Me dijo, el torero se pone elegante, se mete al ruedo. Las mujeres bonitas lo están mirando y aplaudiendo. Cuando sale el toro, en el ruedo nada más está el toro y él. Y si el torero se descuida, el toro lo mata. Ustedes vienen, me saludan y ahorita se van y quedamos mi problema y yo. Y si yo me descuido, el problema me mata. ¿Sí vio la comparación? Tú. Sí. Bueno, llegaron los estudios allá, yo tocaba, me picaba el ojo, pica y van su letra. Pica y yo cerraba los ojos y esta plata está a este lado. Cuando llegó el momento del pago, hermano, llegó Dios y me dijo, guarde por ahí. Llevaron la plata en rama. Y cuando llamaron para sacar el disco, la fiscalía dijo, no, señor, no va a salir. Chuleta, hermano, ¿no es que Sony había dicho que iba a salir el disco? Dije, bueno, fue Sony, no fue la fiscalía. ACO, ya yo tenía 20 de este lado y Diomedes 80. Vale, bueno, yo decía, estos 20 millones no los suelto yo ni si me amarran. Oiga, y los de Oveja Negra me llamaban todos los días. Chuleta, usted dijo que todo estaba listo, por eso desembolsamos. Y yo dije, es que yo nada más contaba con Sony, yo no sabía que la fiscalía era así. Oiga, y me dicen los de la Oveja Negra, ¿cómo será para que nos retornen el recurso? Hombre. Dije yo, ese recurso está más regado que los pescados cuando usted los coge y los vuelve a echar al agua. Imagínese, hermano, yo tenía una pelúa con afro. Me los mamé íntegro. ¿Cómo va a ser, macho? ¿Lo vamos a demandar? Bueno, demande. Yo no he hecho nada, yo toqué fue mi acordeón y nos robamos la plata. Oye, macho, para ir pasando a otro ciclo de tu vida, vamos a recordar la canción que más te enorgullece que tú grabaste con Diomedes Díaz. ¿Cuál puede ser? Es muy difícil. Porque cuando uno toca una canción, le pone el mismo amor que le pone a todas las canciones. Entonces, es muy difícil. Pero sí hay muchas que me gustan. Pero la canción que más me gusta a mí del vallenato se llama Cuna Pobre. Claro, de Beto Daza, linda. Se la voy a medio traer aquí y le voy a decir por qué me gusta. A ver. ¿Se la saben?
¿Por qué, Iván? Tan sentida esa. Porque resulta que yo, no sé si es un defecto o es una cualidad, cuando yo conozco a mi esposa es hija de Cielo Génico. Ellos tienen mucha plata. Yo no tengo plata. Llego yo, la que me dejó la mano estirada, comienzo a joder. Me la cuadro. Y resulta que yo no me casé como se casa la gente. ¿Entonces cómo? La mandé a recoger la ropa, le eché en un carro y me la robé. ¿Como en la época de antes? En la época, ¿en serio? Me la robé. Vamos. Cuando se quisieron dar cuenta, ya estaba en Barranquilla. Y esa canción habla, ¿qué culpa tengo yo que no hubiera nacido? En una cuna hermosa. Exacto. Entonces, con varillas de oro. Exacto. Entonces, desde aquí quiero aprovechar para darle las gracias a la mamá de mis hijos, porque yo he sido un padre ausente. Por la música. Y no he sido el mejor ejemplo. Las bases, el valor que hoy tienen mis hijos, se lo debo a esa gran mujer. Y es de hombre reconocer. Se dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. A veces no. A veces uno es el que es el complemento de ella. Oye. Mire otra cosa. Y si ella algún día me dice a mí, yo he cometido errores graves, como todo músico, porque este ambiente no es fácil. Este ambiente está lleno de todos los mundanos. De excesos. De excesos. Y todo lo tienes tú a la mano. Lo bueno y lo malo lo tienes a la mano. Si ella algún día me dijese a mí, te vas de mi casa porque no te quiero ver, la seguiría amando igual como el primer día. Oh, qué bueno. Por agradecimiento, por amor, porque ella se lo ganó. Y si yo, que he sido un hombre rebelde, tengo un poquito de freno en la vida, es por ella. Es por ella. Bancho, ¿y a ti este folclore te pasó factura con excesos de alcohol, droga, etcétera? Totalmente. Mire, yo mido 1.60. Y cuando yo viví en Urumita, mi papá me buscó un tratamiento para crecer. Oye, a usted le hacen una radiografía aquí. Yo no sé qué es lo que cierra, pero cuando esto cierra, ya usted no crece más. Me llevaron a Barranquilla y dijo el médico, no, ya, este tiene hasta pendejo, este ya no pasa de ahí. Está cagando. No, vamos para adelante. Tienes un público que te apoya cualquiera de tus salidas. Aco, y yo llegué y me quedé chiquitico. Y no hay cosa que mame más gallo que un pueblo pequeño, ¿viste? Ajá. Urumita. Se va a quedar chiquito. Y dije yo, este complejo me lo voy a quitar yo, es teniendo mujeres grandes. Y yo a la mujer que no le llego por el hombro, no la enamoro. ¿Te gusta ser grandota? Sí. El hombre chiquito, pistola grande, caballo grande, carro grande, mujer grande. ¿Sí me entiende? Ajá. Escuchen, esto es muy serio. Se me volvió una obsesión ponerme reto de que ninguna mujer se me iba a ir con el reo de los cachos. Y yo creo que el 97, 98 no se fue. Hijo, un éxito total. No, porque también la música ayuda. Uh-huh. El talento, la fama, todo eso ayuda. Y además, el que es buen verseador es buen tramador. Claro que hoy en día, desde que hay Louis Vuitton, desde que ya no es el que más hable bonito ni el que más... No. No. El que más Louis Vuitton hay que, regale. Hay que pagar peaje. Y entonces otras cegares, dele. Uno como que se va acocansando. Ustedes no saben que uno se va cansando de la vida de excesos. Y ahí es donde llega la soledad y hace su trabajo. Que nada te llena. ¿Has sufrido de soledad, Bancho? Es lo que más le temo en el mundo. Yo no doy panda solo. ¿La depresión te ha tocado? No. ¿La soledad del artista? La soledad, sí. Y mi mujer me botó de la casa. Y una de las casas que tengo en Valledupar, la mandé a moblar y la puse bien bonita. Y dije yo en mi pensamiento machismo,
Yo voy a vivir aquí como me dé la gana a mí. El problema es cuando llegan a las 6 de la tarde y los pelados, papi, ¿por qué no vienen? ¿Sí me entiendes? Entonces, lo material no llena. Se lo digo por experiencia, mire. Lo material tiene valor hasta que se consigue. ¿Sí o no? Usted quiere comprar un carro. El día que lo compra, es feliz. A los 3 días ya ni se monta en él. Así. Afortunadamente, ella me dio la oportunidad. Y hoy en día, pues, no soy perfecto. Ni soy ejemplo para nadie, porque no busco serlo. Pero la vida me da muchas enseñanzas y he conocido todos los excesos habidos y por haber. Y he hecho en mi vida lo que me ha dado la gana y me he dado cuenta que ese es el camino equivocado. O sea, que has decepcionado a tus seres queridos en algún momento de esta vida musical. A tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tu esposa. Claro, cuando tú comienzas siendo ejemplo y de ejemplo pasas a preocupación, eso es un cambio muy brusco para tu familia. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo he hecho de todo. Lo que no pueden decir es como decía Diomedes, que me vieron atajando una pared con un ayudante atrás. Oye, Bancho, volviendo a tu vida musical, te toca otro gran reto. Y es reemplazar a tu tío Emilianito, cuando se separa de Poncho Zuleta. ¿Cómo asumes ese reto? ¿Le dio rabia a tu tío Emiliano? ¿Celos? ¿Cómo fue ese paso ahora con otro grande que es tu tío Poncho? Ellos tuvieron diferencia y mi tío Poncho me llama a mí a tocar. Y es otro reto reemplazar a otro grande como es Emiliano Zuleta. Es más, yo me voy a presentar en el Festival Vallenato. Y yo no me voy a ganar el festival porque yo soy Iván Zuleta. Me lo voy a ganar es tocando. Porque yo estoy acostumbrado a los retos. O sea, es una realidad que tú te vas a presentar al Festival Vallenato el próximo año. Yo le di mi palabra a mis seguidores. Y si algo tiene que tener el hombre es palabra. ¿Ya fuiste rey infantil, rey infantil, aficionado? Me falta profesional y me las gano todas. Ok. ¿Y ustedes creen que no es justo que la dinastía más grande del vallenato, como es los Zuleta, no tiene un rey vallenato? Sí, es cierto, es verdad. Entonces yo tengo el compromiso de regalarle a mi familia. Y te escuché que estás retando a todos los acordeoneros actuales para que se presente, Rolando, a todos. No, al que se quiera meter. Estás afiladito, Bancho. Ensayo todos los días. Y estoy dispuesto a asumir el reto y a demostrarle al mundo del vallenato que me voy a ganar el festival por méritos. Oiga, ¿podemos ver un solo de Puya para ver cómo van esos ensayos, Bancho? No, porque después se pierde un poquito la expectativa. Sí. Y él como que no está ensayando mucho, me parece a mí. Después los monterianos dicen, ya yo lo escuché, yo no voy a cenar para allá. Oye, Bancho, pero vamos a recordar un éxito que pegó mucho, quiero saber, que fue Niña Mane. ¿Se acuerdan de esa canción? Eso fue con Poncho. Eso fue con Poncho reemplazando a tu tío Emiliano. ¿Qué dice? Parándose. Ahí está, pues. Ahí está. Oye, Iván, ¿la familia Zuleta Díaz es unida? Sí, claro. Es más, somos unidos, pero todos giramos en torno a Poncho Zuleta. Es la cabeza de ese... Sí, sí, tengo que decirte la verdad. Cuando yo llegaba a Valledupar con mi familia de Urumita, no teníamos casa. Comienza esa mujer del arriendo a cobrar. ¿Y de a dónde la plata? Llegó mi tío Poncho y cogió un camión. Nos cargó los chismes y nos metió en una casa de él. Por eso yo no sé si quiero más a mi papá que a mi tío Poncho. Y nos llevó, oigan, nos llevó para una casa de él. Y vivíamos en una casa de él. Y ese mercado era ahí y además me llevaba a tocar para que yo me ganara unos pesitos.
Mi tío Poncho familiarmente es el hombre que tiene el corazón más hermoso del mundo. Y tenemos que cuidarlo ustedes y nosotros porque se murió Diomedes, Oñate. Así es. Y solo nos queda Poncho Zuleta. Así es. Y yo sé, así como le ponen queja a Poncho, Iván anda bebiendo. Poncho, Iván carga un poco de mujeres. Que también le lleven este mensaje y le digan que lo quiero mucho. ¡Epa! También va a estar aquí en esta temporada. Oye, ¿qué tienes tú de tu tío Poncho Zuleta? Todo el agradecimiento del mundo. ¿Y qué te asemeja a Emilianito Zuleta? ¿En qué te parece? Mi tío Emiliano es el mejor acordeonero que ha tenido la historia del vallenato. Uh-huh. Sí, es un monstruo, un fenómeno. Lo que pasa es que él es un poco más reservado. Sí. Un poco más quieto, un poco más prudente. Mi tío Poncho no. Mi tío Poncho se da cuenta del familiar desde el más chiquito hasta el más grande. Sí. Y mi tío Poncho va a la finca y carga un camión de comida. Y van de toda la familia, que hay un chivo, que hay un puerco, que hay una gallina. Y a mí me dijo, sobrino, usted no le traigo porque ya usted ha avanzado económicamente. Entonces usted más bien tiene que ayudarme económicamente para sostener el resto de la familia. Hombre, que habla bonito, ¿ya? Me quitó 7 millones. Ahí está María con una urgencia. Y ya yo no doy más. Eche para acá. Eche. Yo dije, bueno, este hombre me embrujó, fue. Yo más bien quito y él me quitó a mí. Oye, hay una particularidad en tu casa y es que tu papá Fabio Zuleta ha sido el único de toda esa familia Zuleta Díaz que no fue músico. Es un gran humorista en la costa, en la Guajira. ¿Por qué se da eso? Casi que tú eres la representación de tu papá Fabio Zuleta en la música vallenata, ¿no? Bueno, les voy a contar. Los Zuleta son 5 hermanos hombres. Poncho, Emiliano, Héctor, Mario y Fabio. Los 4 anteriores fueron músicos y mi papá no fue músico. Mi papá intentó aprender a tocar acordeón, yo. Y cogió una grabadorona de esa en los años 70 de 2 casés y se puso a tocar. Y venía viajando con mi tío Emiliano para el valle y le dijo, mire, hermanito, mira, en Urumita hay un muchacho que quiere aprender a tocar. Hoy lo va a ver qué tal te parece. Y metió el casé y dijo mi tío Emiliano, ve ese chambonazo quién es. Y dijo mi papá, no, un vecino de allá. Y era él. Y era él. Nunca dio pie con bola con el acordeón, macho. Pero miren las ironías de la vida. La primera canción que me enseñó mi papá me dice. Soy un hombre inteligente y yo poca gente halago. Y aquí en el mundo de Aco, el orgullo de la gente. Mi papá me enseñó a mí. Me enseñó a mí esa canción. Y miren lo que es la vida. De 5 hermanos, él no fue músico. Pero me dio a mí. Entonces fue como que Dios le dio una recompensa. Tú no pudiste, pero tu hijo va a llenar ese espacio que tú quisiste llenar. Hacer en la vida, claro. Y voy a decir una cosa sin ofender a nadie. Después del viejo Emiliano, de Poncho, de Emiliano, de Mario, de Héctor, vengo yo. Entonces, la responsabilidad, tengo razón o no, la responsabilidad me ha tocado a mí. Y yo soy el hijo del que no fue músico. Oye, siempre estamos hablando como de estos patriarcas, se habla de tu dinastía Zuleta, pero ¿qué tienes de ñeña, tu mamá, de los Barros? Lo chiquitico, ahí me jodió. Mi mamá es una cosita así. No, pero les voy a confesar algo. Se los voy a confesar. Ajá. Conmigo existen o han existido 2 personas. Omar Gele con la vieja Hilda. El Cocha Molina con Estela y yo con mi mamá. Mire, escuchen esto. La vida va cambiando. Mi mamá hoy es mi hija. Mi mamá es mi hija. Yo le compro la ropa. Le compro los zapatos. Le hago el mercado, la llevo al salón de belleza, le compré un carro, le puse un chofer, le regalé un Rolex, le regalé cadena. Porque ella pasó mucho trabajo.
Tú le ves los brazos a mi mamá. Desde aquí hasta aquí, todos están manchados de aceite, de fritar. De fritar, ok. De aceite, de fritar, ¿sí me entiendes? Y mi mamá era cocinera. Mi mamá fue cocinera. Y yo le dije, más nunca le cocina más nadie. A mí cuando yo quiera. Por eso quise preguntarte por ella, porque sé que es una pieza fundamental en tu vida. Es el ser que más amo. Yo amo más a mi mamá que a mis hijos. Sí, Juanjo. Porque ella fue primero que mis hijos. Así es. Y yo saco algunos días de la semana y me voy a dormir con ella. ¿Y sabe cómo dormimos? En la misma cama, con la misma almohada, con la misma cobija y abrazado. Sí, Juanjo. Sí. Lo haces muy seguido eso. Ven acá. Y me regaña como si yo tuviera 5 años, pero es que ella es la que puede. ¿Hay algo que quieras decirle a Ñeña hoy en este programa? No, a Ñeña no, a todos ellos. El que tenga a su mamá viva, que la cuide, que la valore, porque es el ser más hermoso de la vida. Fue la que pujó para parirte a ti. Mire, la mujer cuando le nace el hijo cambia la vida. Ya no es la misma. Y el día que patina un carro, hacen unos tiros y dice, ¿será el hijo mío? Eso no es así. La madre, desde que pare, comienza a sufrir. Así. Y yo quiero decirle a mi mamá que Dios me dé vida para que no le falte nada mientras yo tenga vida. Y no solo en lo material, en lo afectivo. Me veo una cosita así. Fue la que me jodió con el tamaño, una cosita así. Pero en grandeza de corazón es inmensa e inalcanzable. Qué bonitas palabras, Juanjo. Qué bueno. Hermano, en ese proceso sentimental que estamos ahora, Nelly, Carolina, Sofía, Samuel. Son mis hijos. Tus hijos. Son mis hijos. Los quiero, los amo y adopté ahora a mi nieto. Yo tengo nieto, yo preñé la primera a los 17 años. Ok. Sí. Sí. Y lo adopté como mío. Estás recuperando el tiempo perdido de ese padre ausente que la música se lo llevó. Pero no he podido. No, Bancho, ¿por qué? No he podido. Ningún músico, y el que te diga algo diferente a esto te va a decir mentira. Ningún músico puede dedicarle a la familia el tiempo que se merece, porque es que uno tiene que salir a trabajar. Si yo tocara todos los días en Valledupar, yo fuera feliz, ¿sí o no? Pero de aquí voy para Medellín, de Medellín para Ibagué, de Ibagué para Riohacha, para Barranquilla. Entonces uno se la pasa viajando. Ahí es donde una buena mujer llega a edificar el hogar y a tratar de enmendar esos espacios que uno no puede presencialmente llenar. Yo quisiera dedicarme a mi familia, pero ¿de qué como? Si a mí nadie me ayuda. ¿De qué como? Si este es mi trabajo. Entonces, hace más un padre viajando y trayendo plata que un padre acostado pasando hambre. Eso no es así. Dolorosamente es así. ¿Tu esposa entiende ya esta profesión tuya? Mira, mi esposa... ¿Es tu soporte o todavía quisiese que te dedicases a otra cosa? Yo creo que ella no me quiere tanto a mí como yo a ella. Wow. Ella es mi ídolo. Mi esposa es mi ídolo. Mi esposa es mi ídolo. ¿Hay algo que no le hayas dicho, Iván, que hoy públicamente quieres que ella se entere? Que me perdone todas las sinvergüenzuras que he hecho. ¿Cómo? Pero no, bandidece no. De hombre, no va a creer que a mí se me tuerce la mano. Y no tengo nada de qué arrepentirme. No. No, volverías a hacer las mismas cosas que te han llevado a estar hoy sentado aquí. Porque en la ronda del Sinú. Es que usted ve la basurita en el ojo ajeno, lo que no ve es la tranca en el suyo. Epa, así es. Aquí se lo van a tirar de santo. Toditos esos son mujeriegos. Son bebedores. Son bandidos. Toditos. Porque es que lo. Y hasta cachones. Éjole. Porque es que es el poder de la carne.
El pecado nace con el hombre, ¿sí o no? Y la tentación nace con el hombre. Como dijo Margele, el hombre que diga que está con una sola mujer, eso es mentira. ¿Eso no es? Así es. Oye, Bancho, vamos a pasar a otra página musical tuya para ir cerrando, que es cuando te unes a Iván Villazón, otro grande de nuestro folclore. Una unión musical que termina con polémica, terminan ustedes peleando en una presentación acá en Chinú. Después de grabar esos éxitos tan bonitos, esa etapa con Iván Villazón, ¿cómo la recuerdas? Bueno, yo me uno con Iván Villazón por lo siguiente. Mi compadre Diomedes comenzó a tener muy seguido los incumplimientos. ¿Sí me entiende? Las presentaciones. De 4 toques iba a 1. Entonces la gente se enardecía, tiraban botellas, tiraban piedras, tiraban. Una vez me monté yo a la tarima en San Pedro de Urabá. Me dejé convencer del empresario. Me tiraron una botella. ¡Para! Después en la Loma Cesar nos iban a quemar en el bus con unas pimpinas de gasolina. Después por allá hay problemas. Dije yo, no, el día menos pensado me hacen un daño. ¿Sí me entiendes? Y yo le preguntaba a Diomedes y lo que me decía era, esas son cosas pasajeras, compadre. Que lo quemen es una pimpina, eso, o sea, no es nada. No ha pasado nada, te iban a quemar, te tiraban de... Son cosas pasajeras de la vida, compadre. Eso forma parte de la vida del hombre. Y usted asustado, ¿no? Y le dijo Tito Castilla, compadre, ¿y usted por qué no fue a Cúcuta? Y dijo Diomedes, porque no me dio la gana y qué. Dije, no, esto no va a cambiar. Diomedes era rebelde. No lo mandaba nadie. Entonces, en esa situación, llega un acercamiento con Iván Villazón, que es un hombre extremadamente profesional, extremadamente un hombre de honor. Iván Villazón me propone que me vaya a tocar con él. Primero, me daba estabilidad laboral. Segundo, me ofrecía más plata. Y tercero, no había peligro porque Iván Villazón no falla en ninguna parte. ¿Sí me entiende? Cuando yo me voy con Iván Villazón, comienza a decirme, ¡traidor! Sí. Y ahí ya me vaina, ¡traidor! Iván Zuleta, el chiquitico, el piojito. Claro que él me jodió en un verso. Sí, te jodió. Me jodió en un verso que me dijo, ¿cómo es que dice el verso? Muchas cosas le hacían falta. Pero hoy la vida es distinta. Después que lo hizo un artista, hoy me insulta y me maltrata. Eso me dio duro. Y tú le respondiste. ¿Te acuerdas? Y si hay algo de lo que yo me arrepiento en la vida fue haber ofendido a Diomedes Díaz. Y si en el cielo, los que están en el cielo tienen acceso a escuchar lo que pasa en la tierra, desde aquí hoy en el mundo de Aco le vuelvo a pedir perdón 1000 veces por haber ofendido al hombre al que le debo todo musicalmente. Así es. Y lo amo y lo amaré siempre. Se crea una pelea ahí con Villazón, famosa, que hace que esa relación se acabe. Ya tú querías como irte para donde Silvestre, habías tocado en otras presentaciones. ¿Cómo se acaba esa unión? Es que yo toqué con Diomedes en el Copey, no, en el Retén Magdalena, porque yo sentía que tenía que pedirle disculpas. Y me monté a la tarima y le pedí disculpas públicamente. Después toqué con Silvestre, y volví a tocar con Silvestre en Villavicencio. Y yo por andar de sapo, de lambón, en Chinú le dije a Villazón, compadre, perdóneme que toqué con Silvestre. Le eché candelita a la gasolina. Ese hombre se puso rojo y me botó en plena tarima. Eso nunca se había visto en el vallenato. Ahí comencé yo a engrosar la fila de los desempleados en Colombia. Oiga, y se monta Iván Villazón al bus. Oye, ajá. Me dijo, tocayo, ¿sabe una cosa? No tocamos más. Y le dijo, anda, tocayo, me voy a morir del hambre. le dio más rabia. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí se acabó la unión, pero fue por celo. Claro que la culpa es mía. Uh-huh. Entre comillas, ¿no? Porque si usted es un artista, lo invita, usted puede acompañarlo. Pero si el cantante es celoso, es como la mujer celosa. Usted tiene una mujer celosa, no saca a bailar a la vecina. Así es. Así es. Oye, Iván, ¿se puede decir que tú eres el descubridor del Churo Díaz? El Churo Díaz, mire, mi mamá y la mamá del Churo son hermanas.
Okay. Nosotros tenemos la misma abuela. Yo saco al Churo Díaz, que él me cargaba los acordeones, y un día lo escuché cantar, lo puse a grabar en Fiesta Vallenata y grabó. Después se abrió a hacer carrera musical y hoy en día el Churo Díaz es una realidad en el folclore. Estás en un punto donde quieres ser cabeza de un grupo musical. ¿Ya tú no te unirías a un grande del folclore? No, no, yo no me uno con ningún grande, porque es que uno a cierta edad no puede hipotecarle su felicidad a otra persona. Tu estado anímico, tu felicidad no puede depender de otro. No seas pendejo, la vida es muy corta. Para levantarse uno a las 7 de la mañana, ¿qué le habrán dicho de mí? ¿Qué estará pensando de mí? Hoy no me habló, hoy está serio. Eso no es para mí. Yo hago lo que me da la gana en la vida, así me cueste. Entonces voy a armar el grupo La Tropa de Iván Zuleta, porque creo que tengo el talento y la historia para liderar mi propia empresa y darle oportunidad a nuevos talentos como Dios me la dio a mí. Oiga, hablando de nuevos talentos. No, no, y le voy a dar un consejo a todos. Le voy a dar un consejo a todos. Al que le caiga, al que no, que se lo aguante. ¿Cómo es? La vida es tan corta como para ser infeliz por lo que piensa otro de usted. Wow, qué buena frase. Repítala. La vida es tan corta como para volverse uno un infeliz por lo que piensa otro de mí. Si otro piensa mal de mí, ese es problema de él, no mío. Así es, tal cual. Yo vivo mi vida como yo quiera. Es más, yo soy de los hombres que a la gente exitosa no le envidio, yo la admiro y la imito. Se le aprende. A veces hasta me ahuevo. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco mucho la palabra de Dios. Yo conozco mucho la palabra. ¿Estás amado ese predicador, Bancho? No, hasta allá tampoco. Entonces Zuleta sabe muchas letras chiquitas. ¡Uy! Oye, estábamos hablando de darle la oportunidad a nuevos talentos y eso es algo que también queremos hacer en el mundo de ACO, queremos hacer aquí en este programa de La Ronda Vive. Queremos que hoy aquí en La Ronda le demos la oportunidad a un talento monteriano que arranca y que quiere cantar contigo, darse a conocer. Se llama Jesús Hernández. Nadie más apropiado que yo para dar una oportunidad, porque yo soy producto de una oportunidad. Así es. Hola, hijo, ¿cómo está usted? Jesús, buenas noches. Buenas noches, Jaco. Gracias por la oportunidad, maestro. A toda Montería que está presente. El conjunto se va a llamar Los Flacos del Vallenato. Imagínate. ¿Cómo se han sentido? Oye, lo que sí es que la caseta está llena, mire, hay gente de punta a punta. Gracias por este respaldo, Montería. Gracias. Gracias por llenar esta ronda del Sinú. Espero que esto se vea y que siempre me acompañe, acompañe estos espacios que está creando la alcaldía aquí en La Ronda Vive. Pero menos mal que ya cambió mi modo de vivir, que ya cambió.
gracias. A Jesús, hermano, felicitaciones. Gracias. Y qué bueno que este espacio haya servido también para mostrar tu talento monteriano. Iván, vamos a ir finalizando. Te tengo un regalo de otro talento monteriano. Pero antes yo quiero decir algo. Cuéntame. Esto no es concierto. Pero parece una caseta. Porque la gente nos quiere. Así es, así es. Y no hay plata en el mundo que compre el cariño de la gente. Así es. Un aplauso para... Mira, hay gente hasta allá, miren. No. Hay gente hasta allá. Qué bueno ver esto así de lleno. Fuera del castillo diría, ¿dónde están las arrechas? Oye, está Dira con estos regalos. Ven acá. Los quiero, a ustedes todos los quiero mucho. Los llevo en mi corazón y en mi alma. Ustedes son el motor que ha evitado que en mi vida pasen ciertas cosas que yo nunca quisiera que hubieran pasado. Porque el vacío del alma, después de Dios, lo llena el cariño de la gente. Yo los quiero mucho. Los amo. ¿Y uno se debe a su público? Y Montería es tierra de gente trabajadora. Así es. Aquí nacen los mejores. Aquí nacen los mejores. Es un pueblo ganadero. Las mujeres son las flores y los hombres los jardineros. Vamos a dejar los versos para el final de este programa. Vamos a recibir estos bonitos regalos, Bancho. ¿Pero quieren que verse? Vamos a rematar con los versos. Vamos. Iván tiene ganas de verse hasta picadito, está sabroso, así que vamos a rematar este mundo de Aco como no. Yo sé que ustedes también me dieron ese show de versos que lo tenemos listo para el final. Vamos a recibir estos regalos de este talento también monteriano. Aquí, a ver, adelante. Hombre, este va para la casa. Sí, señor. Para Villa Federica. Bancho, mira, está bonito este regalo. Esto también es arte y cultura. Bueno, muchas gracias al señor alcalde, a ustedes sobre todo, y decirle, Iván, que es mi ídolo. Ya. Y llega el Minuto Montería Vive. El Minuto Montería Vive son preguntas cortas para respuestas rápidas. ¿Oyó? Entonces iniciamos con esto. ¿Tienes más de 200 millones de pesos en tu cuenta ahora mismo? Bueno, aunque es un riesgo. Vayan a pegarle unos amarrás por ahí. Pero tengo mucho más de eso. Hombre. Porque para mujeres hay que tener plata. Cosa que gasta. Uy. Bancho, ¿crees que tienes por ahí un hijo no reconocido? Por ahí me contaron a mí que... Una vez yo como que fui con Diomedes por allá por la Mojana. Ajá. Oye, me vi una muchacha muy simpática. Y un empresario, Víctor Díez, me dijo, oye, ven acá, en la Mojana tú dejaste un pelado. Y él llamó al señor. Y el señor me dijo, hermano, ven a ver lo que dejaste aquí. No he ido ni he vuelto a saber nada. Pero sí está esa duda. Hay que pasar por allá esa prueba, Bancho. Sí. ¿Qué batalla estás dando en solitario que nadie sabe, Iván? ¿Qué batalla estás en solitario? Que nadie sabe. ¿Cómo te explico? A mí no me gusta la noche. ¿No te gusta qué, la noche? La noche no. ¿Por qué? ¿Te pone sentimental? Porque te pone... En la noche todo el mundo se retira y quedas tú con tus conflictos. ¿Eso no es así? Así es. Entonces, todas las noches libro la misma batalla. ¿Y tienes uno en particular que te tormenta? Que la mujer mía a veces me mira raro. Y a veces la voy a abrazar. Ay, mira. Te metes tu taconazo, como diría Diomedes. O con el codo. Bancho, ¿a quién le debes un perdón? ¿Ah? ¿A quién le debes un perdón? Bueno, se lo debí a Diomedes Díaz y se lo di. Y hoy se lo debo a mi esposa y a mis hijos por el tiempo que no compartir con ellos, por estar buscando el bienestar para ellos mismos. ¿Eres un hombre feliz? La felicidad no existe. Existen momentos felices. La vida desde que usted nace es una lucha constante. O se sufre por plata, o se sufre por salud,
o se sufre por amor. A veces el hombre es rico, pero la mujer que tiene no lo quiere. O a veces lo contrario, el hombre no quiere a la mujer. O se sufre por los problemas de los hijos. Mira, la única forma de no sufrir es no nacer. ¿Eso no es? Aquí cada quien carga una cruz. ¿Tengo razón o no? Cada quien carga una cruz, sino que nadie la anda diciendo. Entonces, la felicidad completa no existe. Trato de disfrutar los momentos alegres lo más que puedo. Iván, ¿cuál sería tu epitafio el día que tú te mueras? ¿El epitafio? ¿Qué va a decir en tu tumba? Aquí murió un buen hijo. Aquí murió un buen padre. Y aquí murió un hombre brincador. Bancho, y por último, ¿cuál crees tú que es la canción que tú has tocado que le vas a dejar a la historia del vallenato? Manguito Villa, sin lugar a dudas. ¿Ustedes qué dicen? ¿La tocamos un momentico? ¿Ah? Esta gente parece que estuviera en un patio en una parranda. No. Y gratis. Y gratis, que no es lo mismo. Ajá. Aco, no hay cosa más sabrosa que tocar gratis. No sé en qué consiste. No, y son exigentes. Son exigentes y la piden. ¡Manguito biche! Sí, ¿ah? Son exigentes. Vaya, pues tienes que reconocer que esa intro quedó para la historia del vallenato. Creo, mira, que es la intro más tocada en el vallenato. Escúcheme, Manguito Villa lleva 4 éxitos. Cuando lo grabé con Diomedes en el disco, cuando lo toqué con Rodolfo Castilla en vivo y cuando lo toqué con Silvestre. Ramón en el Tour Integrante. Y el 4º éxito es que es el reto de todos los acordeoneros nuevos y viejos. Hay introducciones más difíciles, pero la más popular es Manguito Villa. Vamos a recordar esa gran intro del vallenato que es Manguito Biche, Iván, que tiene su historia, ya la hemos conocido. El día que hicimos el especial de Diomedes hablamos de cómo nació junto a Rodolfo Castilla. Y hoy vamos a regalarle aquí a la Ronda Vive esta gran intro del vallenato. Complacido. Paco, pero hay otra canción que me gusta mucho. ¿Cuál, Iván? Eso también me gusta mucho. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Bancho? Porque ahí es donde el hombre le dice a la mujer: si yo me comparo contigo, no te perdonaría la mitad de lo que yo he hecho contigo. La mujer es el ser más grande del mundo entero. Si uno como hombre le hace a la mujer, o la mujer le hace a uno, la mitad de lo que uno ha hecho con ella, no la perdonaría. Porque somos machistas.
Vivimos en un mundo de dominio. ¿Sí me entiende? El ser más puro que hay en el mundo entero se llama la mujer. Entonces, que vivan las mujeres. ¡Epa! Oye, vamos a dar ya, vamos a finalizar esta bonita noche. Gracias a este talento monteriano, Daniel Ura, los muchachos que han acompañado esta noche también aquí las notas de Iván Zuleta. Y vamos a llegar a un momento que yo sé que ustedes estaban esperando, porque tenemos aquí, aparte de un gran artista, un gran acordeonero, al rey del verso, al rey de la piquería. ¿Aco, cuánto tiempo llevamos? Hermano, esto se ha pasado volando. Llevamos como una hora, ¿no? Ah, 15 minutos. Mierda. Bueno, compadre Hugo, Diana, segunda parte, está pidiendo la gente. Ya nos vamos. ¿Cómo, cómo? Esta historia continuará. Oiga, vamos a cerrar, vamos a sentirnos en una verdadera parranda vallenata. Llegó la hora de los versos y yo también le tengo aquí a Iván una sorpresa. Vamos a vivir aquí en la Ronda del Sinú una verdadera piquería vallenata. Bancho, ¿estás preparado para lo que venga? Yo soy el papeto, ¿oíste? Que se metan, ¿no, Bancho? ¿Ah? Mi gente, entonces vamos a dar inicio para ir cerrando ya este bonito show del Mundo de Aco en esta nueva temporada con una piquería. Así que, compadre, enganche que vamos a deleitar aquí a Montería con unos buenos versos y le tengo un pollo que le va a dar la talla. Aco, pero modestia aparte y humildemente, creo que es de los mejores programas que has hecho. Gracias, hermano. No por mí. Por el público. No, la verdad yo me voy feliz esta noche de ver estas gradas llenas. Gracias, Montería. Gracias por todo ese cariño que me han brindado desde que vengo acá. Me encanta ser embajador de esta ciudad y ver el proceso y los cambios que está teniendo. Y me van a ver muy seguido por aquí. Aco, así que gracias. No se ha movido una persona. Así es. Sí, es verdad. Cuando se unen dos talentos como el tuyo y el mío, este es el resultado. Así es. Y vamos, yo creo que esto tiene, amerita hasta una segunda parte, Iván. No, faltaron muchos temas por tocar. Y ellos han disfrutado al máximo. ¿Han disfrutado o no han disfrutado? La Ronda vive hoy. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a cerrar con broche de oro esta bonita noche con este rato, con este momento de piquería. ¿Qué dice, Iván? Sabrosa que está esta fiesta, la gente en su plenitud. Bienvenido Iván Zuleta a la Ronda del Sinú. Escuche, querido amigo, y le voy a resaltar: yo aquí no soy bienvenido, yo aquí juego de local. ¡Ay, para colmo de males! Por algo me llamo siervo, entonces son dos locales disputándose su puesto. Lo dice el acordeonero y por eso es que me inspiro. Hoy en día llegó un guajiro a pisarte tu terreno. Ay, entonces, ¿cómo es que estamos? Ay, porque usted es el que sabe. Entonces, ¿cómo es que estamos? Ay, porque usted es el que sabe si es que vamos a engancharnos o vamos a tratarnos suave. Si es que vamos a engancharnos o vamos a tratarnos suave. Lo dice el acordeonero, tengo ganas de cantar. Como tú quieras y yo quiero, igual yo soy el papá. Una tierra como esta, bendecida por Jesús, ponte las pilas, Zuleta, que te ahogo en el Sinú. Tengo ganas de cantar, canto por mi juventud, y como yo sé nadar, no me ahogo en el Sinú. Yo no te creo ni un poquito, yo no te creo ni un poquito, eso que me has dicho tú, el guatapurí es guajito, pero hondo sí es el Sinú. El guatapurí es bajito,
Perondo es el río. Estos son los versos míos. Soy un hombre competente. El Guatapurí es muy frío y el Sinú es muy caliente. Yo soy un hombre decente. Yo soy un hombre decente. Y escribo en verso y en prosa. Yo soy un hombre decente. Y escribo en verso y en prosa. Y si dices que es caliente, quieres decir muchas cosas. Y él si es una forma hermosa. Soy un hombre agradecido. Que toda la tierra del río es caliente y es sabrosa. Esta es una tierra hermosa. Y esto te voy a decir. Yo soy del Guatapurí. Tú eres pollo cordobés. Y te voy a hacer saber, estas son las frases mías. Soy pollo de garantía y por eso es que me inspiro. Y yo como buen guajiro, ahora mando en Montería. Apriétenos. Te veo balconeando. En la alcaldía, canto lo que puede ser. Que yo sepa en Montería, van de jugo kérguelé. Oiga lo que voy a ver, tienes que pararte firme. Y que Río Sinú te exige, y al gobierno de la gente. Y si no te paras firme, hoy te lleva la corriente. Yo soy un hombre decente, yo no sé por qué será. Tengo ganas de cantar todos estos versos bonitos. Con el príncipe repito, tengo ganas de versear. Cuando empiezo a improvisar, tengo una garganta santa, mi verso que no resalta. Canto unos versos bonitos y cuidado te repito, la que te hice tierra alta. Y en este verso sabroso, soy un hombre competente, que todo el hombre exitoso nada en contra de la corriente. Pa' que lo tenga presente y me lleno de emoción cuando despegue el avión. Despegue en contra del viento. Como yo tengo talento, en un verso ratifico. Porque tú estás muy pollito y yo soy muy veterano. Soy el nieto de Emiliano. Tengo ganas de cantar y te voy a demostrar que venzo a la juventud. Porque ahora te voy a ahogar en las aguas del Sinú. Eso es lo que piensas tú y la gente está notando. Eso es lo que piensas tú y la gente está notando que suave yo estoy nadando. Y no pierdo mi virtud porque tengo la actitud, porque tengo el corazón. Tú me has dado la razón. Este verso es para la gente. No juego con la corriente porque paso en el planchón. Y por eso es que lo digo. Y por eso es que lo digo. Iván Zuleta le canta: te engañaste en tierra alta, pero hoy sí perdéis conmigo. Y Montería es fiel testigo de que yo soy el mejor. Se lo dice el verseador. Soy un hombre veterano. A todito me los gano. Y canto un verso bonito. Y en este verso bonito, avanzando paso a paso, donde quiera monto un circo, se me presenta un payaso. ¡Ay, como yo tengo reflejo! ¡Como yo tengo reflejo! Porque cantar es mi arte. Y esos son los versos viejos que cantas en todas partes. Yo no sufro de complejo. Y en este verso bonito, que yo con mis versos viejos me gano a los jóvenes. ¡Ay, mi talento se respeta! ¡Mi talento se respeta! Me vine de CRT. Ponte las pilas, Zuleta, que te voy a fetear otra vez. Ponte las pilas, Zuleta. Allá versión de Tierra Alta conmigo. Comenzaron a hablar que me penqueó. Ese no es el hombre para mí. Ese no es. Ve, apague esa cagada. Oye, está revolucionando Montería. La frase yo quiero hacerla. Digo en una frase corta. Y pusieron la candela para festejar tu derrota. Yo no peleo con el mundo. Yo no peleo con el mundo. Yo soy fuego de tu leña, pero tu mejor alumno, ahí se llama siervo dueña. Se lo digo con honor, yo no le temo a ninguno. Yo te miro como alumno y tú a mí como profesor. Y
Y en un verso yo fallo y me siento muy contento. Y acabo de matar a este gallo en su propio departamento. Ay, y tu verso no me asombra, y tu verso no me asombra. Tú sabes cuánto te miro. Ay, tu verso no me asombra. Tú sabes cuánto te admiro. Ya hasta metí en la colonia que dejó en el camerino. Y en verso yo digo ahora, y me siento muy contento. Si tú te echáis mi colonia, heredáis de mi talento. Ay, te respondo con certeza, porque tengo la decencia. Te respondo con certeza, porque tengo la decencia. Yo improviso con nobleza y tú lo haces con prepotencia. Yo improviso con nobleza, tú lo haces con prepotencia. Se lo canto y se lo juro, y se voy a volver a cantar. Porque hay que pegarle duro pa' que aprenda a respetar. Ay, de frente yo se lo digo, pa' que aprenda a respetar. Si quieres pelear conmigo, venga que quiero pelear. Tengo ganas de cantar, canto lo que puede ser. ¿Y por qué voy a pelear si hace rato te gané? Solo quiero que improvise, solo quiero que improvise. Oigan lo que estoy cantando y como él mismo lo dice, es que la pelea es peleando. Y como él mismo lo dice, es que la pelea es peleando. Esto se lo digo ahora y yo no tengo reemplazo. Es como si Happy Lora quisiera noquear a Mike Tyson. Iván Zuleta le canta, soy nacido en Urumita. Hoy te acabé la famita que tuviste en tierra. ¡Ay, que lo sepa todo el mundo! ¡Que lo sepa todo el mundo! Canto lo que puede ser, ya empezó a volarse el turno. Y eso es costumbre de él. Canto lo que puede ser, y por eso lo improviso. ¿Qué turno me volaré? Yo no necesito permiso. ¡Ay, mi rima no se demora! Y esta es la garganta mía. No se meta Happy Lora, orgullo de Montería. Esto se lo digo ahora y por eso te lo inspiro. Y yo meto a Happy Lora porque yo soy buen guajiro. Y por eso te lo digo, de frente te voy a mirar. Te voy a enseñar a respetar para que vea a su profesor. Verseando soy el mejor y cantando nunca dudo. De pronto eres el segundo y tal vez eres el tercero. Lo dice el acordeonero, se lo voy a decir en mi canto. Y yo que te aprecio tanto, cantando impongo mi ley. Mejor te dejo de cuarto, porque ahora yo soy el rey. Verseando pongo el carey, verseando pongo el carey. Sale de mi corazón y muchas veces al rey le forman a rebelión, le forman en galardón, hombre, hasta que se lo quitan. Y en esta rima bonita, tú sabes cuánto te aprecio, tu amistad no tiene precio, al igual que tu talento, no lo dudo ni un momento. Por eso es que te respeto, pero ahí te quedaste quieto, muy sentado en tu sillón, no aflojaste el acordeón. Como hiciste en tierra alta y ahora mi rima resalta. Tú sabes cuánto te admiro. Hablamos en el camerino, dijiste cosas bonitas. Y esta gente sencillita, este verso que sí es sano. Yo que soy un seretiano, este verso te lo digo. Si tú dices eres guajiro, a pilores monteriano. Ponga cuidado esta frase, ponga cuidado esta frase. Así como estoy cantando, y por mucho que te abrace, pa' mí la pelea es peleando. Ahora que te estoy ganando y te pongo chiquitico, esto le dice el pollito, el mejor de los Zuletas. He cruzado todas las metas y esto te quiero decir. Tú no me ganas a mí, ni si me amarro una mano. Soy un hombre veterano, Iván Zuleta lo expresa. Y te doy con la cabeza o te doy con el taquito. Yo siempre canto bonito y esto te lo digo ahora. Con ciervo yo hago pinola porque yo soy el mejor. Si hablamos de jugador, Iván Zuleta le canta. Contigo hago una chalaca pa' golear buenos arqueros. Lo dice el acordeonero y resulta y acontece. La gente se lo merece y en forma que se respeta. Chiquitico como Messi y me llamo Iván Zuleta.
De los versos te reitero, tú eres el rey vallenato. De los versos te reitero, pero sé que esos zapatos parecen de guerrillero. Si soy un hombre sincero, con gusto te voy a dar. Y si tú quieres pelear, hace rato no lo hago. Yo sé que tú eres un mago y yo te desarmo el truco, porque siempre yo me luzco. Soy cantante y verseador y también compositor de tierras de la sabana. Si a ti ninguno te gana, yo no sé por qué será. Te quiero felicitar, te muestro mi admiración y te doy mi corazón. Te regalo mi alegría, te regalo a Montería, te regalo a toda esta gente tan bonita y tan decente. Sé que eres hombre que puede a los hombres y mujeres. Este verso con virtud, que te bendiga Jesús. Esta rima no demora, te regalo a Río Sinuy, te regalo a Happy Lora. Se lo digo con razón, todo el mundo me desea. Ya te noto muy lambón, ya perdiste la pelea. Todo el mundo me desea y por eso se lo digo. Y el... No. Mi gente, yo creo... Vamos a dejar hasta aquí. Yo soy el papá de esta... Mi gente, gracias, siervo, hermano. Gracias a todos por esta bonita noche. Quiero cerrar, llamar aquí a tarima. Alcalde, venga para que ponga la gorra de Montería Vive a nuestro invitado. Aplauso, mi mano Zuleta de Montería para él. Alcalde, qué bonita noche, qué bonito momento aquí en la ronda del Sinú. Doctor, ¿sabe quién va a beber ahora? Yo. Voy a beber con asco. Yo quiero decirle unas palabras. Y cuando estaba ahí sentado al lado de mi esposa y ustedes estaban acá haciendo su show y todo esto del mundo de Daco y desplegando ese talento tan impresionante que tienen los dos, yo miraba para atrás y yo veía a la gente concentrada. Y esto fue lo que yo siempre me imaginé. Muchos monterianos, cuando pasábamos por aquí, Iván, Daco, Siervo, por la Avenida Primera, ya teníamos por costumbre ni siquiera mirar. A la ronda venía la gente solamente en diciembre cuando se prendían las lucecitas. Hoy, de verdad, yo puedo decir que gracias a ustedes, la ronda vive. Y estamos en realidad en una sola Montería. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Doctor, no hay cosa más sabrosa que tocar gratis. Está patrullando. La madre, vamos a patrullar. Doctor, yo he ido en los viáticos. Oiga, Hugo, vamos a ponerle la gorra a nuestro invitado de Montería Vive para que se la lleve, que le pegue con esa chaquetica, vea. ¿Ah? Parece Jagodine. No, ya, vamos a ponerle seriedad. Aco. Gracias a todos ustedes por el cariño, por el respeto. Mire, este muchacho que está aquí es el futuro del verso vallenato. Yo necesito que me superen, que me ganen, para que la piquería nunca muera. Porque el verso no puede faltar. Es la parte más bonita del folclore. Lo quiero mucho. Usted sabe que todo fue jocosidades. Yo no lo ofendo, ni él me ofende. Sino que si uno va a versear, para darse la lengua, mejor no versea. Bueno, entonces a ustedes muchas gracias. Me voy contento, con el corazón lleno de cariño. Y voy a comprometer al alcalde. Este programa necesita segunda parte. ¿O no? ¿Es o no es? Este programa necesita segunda parte. Y se va a dar. Vamos a hacerlo, Bancho. Doctor, ya lo comprometió. Mi gente, esto fue la nueva temporada del Mundo de Daco. Gracias a ustedes en sus casas. Gracias a todos los que vinieron esta noche. Espero que me sigan acompañando en esta nueva temporada del Mundo de Daco. Nos vemos el próximo jueves en esto que se llama El Mundo de Daco. Gracias, Montería. Chao. La pasamos de locura. Prepárate para el show. Sé que te va a gustar. Daco es el más viral. Yeah. El Mundo de Daco.